Sta arrivando un altro Natale di merda, con le lucine e le canzoni di merda. Non mi frega un cazzo, se iba recogiendo y Alfonso no había ido al piquete y se fue directamente a su casa y la policía fue a la puerta de su casa a detenerle acusándole de que llevaba cócteles molotov. No le encontraron absolutamente nada, pero no obstante detuvieron a él y a su novia y los llevaron a comisaría. A la novia la soltaron y con Alfonso lo que han hecho es criminalizarle y hacerle el cabeza de turco de toda la lucha que Vallecas hemos seguido manteniendo durante muchos años y la denuncia que en concreto los bucaneros han tenido contra la delegada del gobierno por su actuación y por la situación de su marido, que como sabéis está huido por problemas con dinero. Eso ella lo ha hecho pagar en este chico, en un chico de 21 años que no ha hecho absolutamente nada, que no hay delito de por medio, que le tiene con una hora solo de salida al patio, que le deja llamar solamente una vez a la semana y que no respeta los derechos ni siquiera en prisión que él tiene. Y por lo tanto no nos queda más remedio que salir a la calle e impedir que esa falta de derechos siga manteniéndose en esta ciudad con esta delegada del gobierno y que exijamos la libertad de Alfonso. Un régimen de comunicaciones y de vigilancia especial. ¿Por qué? Porque es hijo de la clase trabajadora. ¡Elena, valiente! ¡Alfonso está presente! Vale, bueno, ya hemos hablado con la familia y eso parte de por lo menos si no me va creciendo tal vez. Sí. Lo que iba a contar se refiere a una historia interesante que se dio en Madrid en las movilizaciones que se llevaron a cabo por reivindicando viviendas públicas y en la que participaron más de 28 barrios de Madrid. En las movilizaciones que se hicieron, después de llegar a tener una plataforma común, unitaria, para todo el mundo igual, existía la dificultad de cómo doblar la voluntad del gobierno, que en ese momento ya, finales de los 70, iniciaba a despuntar políticas neoliberales, en concreto en vivienda, restringiendo enormemente lo que era la vivienda pública. Entonces, se ensayaron muchas formas de movilización, pero la que tuvo mayor impacto y mayor éxito fue las movilizaciones que se hacían en las que cada barrio era capaz de cortar las carreteras que le eran más próximas. Y como eran muchos barrios, durante muchos meses, una vez al mes, cada 15 días, todas las semanas, si es que la situación se ponía complicada, se cortaban prácticamente todos los accesos a Madrid. Hubo carreteras que nunca se pudieron cortar, como la de Barcelona, pero prácticamente todas se cortaban. Eran cortes que duraban no más de 20 minutos, que era el tiempo que se tenía calculado, que tardaba en llegar la policía, de tal manera que cuando llegaba la policía la gente ya se retiraba a su lugar. Pero el efecto sobre Madrid era impresionante y era una acción que se podía repetir porque tampoco teníamos bajas. La gente estaba suficientemente cerca como para sentirse protegida. Esta mañana han detenido al empresario de Madrid Arena, causante de 5 muertes, y la han sacado esta tarde. ¿Eso es justicia? ¿Un señor responsable de 5 muertes y un chico joven que no ha hecho nada y que sigue detenido en las cárceles de Madrid? No podemos consentir esto. Está arribando un altro Natale di merda, con le lucine e le canzoni di merda. E non mi frega un cazzo dei regali dell'albero, presepe e colomba, panettone e torrone. No, non voglio ragione.
pásate